I thought breakfast was ready. Oh, it is, madam. I'm only mending the fire. Future, could we not be called until the work is done? As you wish. Ella, what's that on your face? Madam? It's ash from the fireplace. Do clean yourself up. You'll get cinders in our tea. I've got a new name for her. Cinder Wench. I didn't dare to look so dirty. Oh, dirty Ella. Cinderella. That's what we'll call you. Oh, girls. Bueno, primero que todo, muchas gracias por darnos un tiempecito para hablar sobre tu experiencia trabajando en la película Cinderella. Cuéntame un poco sobre eso. Cinderella ha sido una gran experiencia. Me encantó que me ofrecieran ese papel porque estoy interpretando a una princesa española. Yo además admiro las películas de Disney, crecí con ellas y se me sienta siempre la he tenido muy presente, así que fue un orgullo poder estar ahí. Okay. Y estoy muy contenta, vi la película y estoy realmente orgullosa del trabajo. Es una película impresionante, es más de lo que me he podido imaginar. ¿Qué es lo más lindo que tú te encuentras sobre la historia de Cinderella y por qué? Pues lo más lindo, me quedo con el amor verdadero. Porque yo, Princesa Selina viene a casarse con este príncipe, Prince Charming. Y ve en sus ojos que él no se quiere casar por tierras ni por proteger su reino, como le dice el rey, su padre, ¿no? Él se casa por amor. Él realmente está enamorado de corazón. Y me quedo con ese mensaje, con la esperanza de que algún día yo encontraré mi príncipe también, ¿no? ¿Esta es tu primera película de Disney? Y si lo es, ¿cuál diferencia tú encuentras entre este tipo de películas a otras películas tradicionales? ¿Te refieres a otras películas que no sean de Disney o también de Disney? Fuera de Disney. Okay. Disney tiene siempre una magia. Uh-huh. Una magia, un mensaje que le quiere dar a los niños, ¿no? Uh-huh. Son películas para todos los públicos, pero sobre todo para los niños. Y la diferencia está ahí en que son películas que enseñan mucho y a base de una magia, pues, de amor, de cosas cotidianas, ¿no? La magia del amor a la vida también en general, ¿no? Uh-huh. Yo he vivido con ellas y son de mis dibujos preferidos, siempre. Son tristes, muchas también tienen su punto de tristeza, pero son bonitas porque al final es muy emocionante, ¿no? Te toca el corazoncito, ¿no? Es como que hay escenas en las que realmente te emociona y te sienta, tengo que decir que he llorado tres veces. Okay. Quiero saber, ¿qué te inspiró a entrar en el mundo de la actuación? Pues en el mundo de la actuación siempre he querido ser actriz y cuando yo me mudé a Londres, ahí ya fue cuando decidí formarme como actriz. Así que me fui a una escuela de teatro y fue muy duro porque empecé a estudiar en inglés, en otro idioma que no era el mío y además mi inglés no era tan bueno. Así que fue súper duro, me acuerdo que llegaba súper estresada a casa con impotencia de no poder entender cómo quisiera o no poder expresarme. Cada frase que leía tenía que buscar y traducirla, ¿no? Fue todo un reto. Pero a mí me gustan mucho las cosas difíciles, porque lo difícil es lo que más me motiva y lo que más, aunque me cueste y llore de impotencia, me motiva para seguir aprendiendo y para push myself, ¿no? Pues es Cinderella.
¿Qué viene próximo en tu carrera profesional como actriz? ¿Tienes algo ya que estás trabajando en él o algún proyecto pendiente que lo puedas adelantar a la End Times? Sí, pues en unos meses sale otra película que hice, está dirigida por Susanna White, que se llama Our Kind of Traitor, que es una película de espionaje basada en la novela de John le Carré. Y un honor también interpretar este otro personaje en el que no tiene nada que ver con Cenicienta, es totalmente distinto, ¿no? Esto viene en unos meses, no sé realmente la fecha cuándo exactamente, pero tengo, sí, otras expectativas técnicas también en esta película. Y me gusta pues la diferencia de haber podido interpretar a una princesa en Cinderella y aquí, como yo digo, la mano derecha del capo mafioso, ¿no? Ángeles, me he parado de ver carteles por todo el sitio. Y ha sido realmente muy excitante, ¿no? Para mí, cada día era como un día menos que llega el día en que sale Cenicienta ya, ¿no? Y bueno, he estado esperando ansiosa por ver la película y cuando la he visto y es una maravilla. O sea, realmente creo que va a tener mucho éxito y a todo el mundo le va a encantar porque es una película de Disney en versión original. O sea, en una nueva versión que transmite muchísimo y es muy emocionante. Yo invito a todo el mundo que vaya a ver Cenicienta, porque sé que os va a encantar, os va a emocionar y creo que con el mensaje que me quedo de la película es que siempre the hope to find your prince, ¿no? Who's this for? Is there someone we've forgotten? It's my place. Oh, it seems too much to expect you to prepare breakfast, serve it, and still sit with us. Wouldn't you prefer to eat when all the work is done, Ella? Or should I say Cinderella?